Este cortometraje pasó algo que casi no lo hago, on off. Porque estaba en duda si la historia iba a pegar o no. Increíble. Sí, realmente explotó. Porque aparte de eso, digo, tenés, estaba viendo el récord, creo que lo rompiste hace poco. Yo, ¿en qué momento dejaste de contar las nominaciones y premios Así, ganados? claro, no. Si las nominaciones nunca las empecé a contar. Los premios, yo no. No espero, o sea, el otro día me preguntaban si era una sorpresa ganar o me lo esperaba. Creo que no es ninguna de las dos, porque no lo espero, si bien es muy bien recibido, pero no pienso en el objetivo de ganar. Yo quiero que el mensaje llegue. Y con On-Off quería volver a empezar a hacer, dije, voy a empezar a hacerlo tranquilo, porque estaba desarrollando este estilo nuevo de tipo medio cubista pop. Te iba a Y preguntar empezó eso. con. Empezó con un boceto, después te lo voy a mandar, de Dalí, que era un boceto de Dalí muy chiquitito, que mirá, ya que estamos acá, te puse una pequeña, lo subí el otro día justo, que estaba viendo con qué mínimas formas geométricas. A ver. Increíble. Sí, Es sí, más, lo subí en mi Instagram. No Después me te, hagas. sí. Pero después te lo voy a mandar. Sí. ¿Ves acá? Todas formas geométricas. Y ese fue el. Increíble. Estaba, empecé a diseñar, hice a Van Gogh, hice a Picasso, hice a Dalí. Y cuando estaba dibujando a Dalí, me lo imaginé como. No sé por qué vi una forma geométrica en un rectángulo. Yo doy clases de diseño de personajes para películas acá en San Francisco. Soy el director ejecutivo del Departamento de Desarrollo Visual y Animación Tradicional. Y doy clases. Y en la clase hablamos de formas geométricas, lenguaje visual para cine, para animación, ¿no? En general. Y como decían, personajes. Entonces quería ver con qué mínima cantidad de formas geométricas yo podía representar a la persona que quería representar. Todos nosotros tenemos como algo icónico que nos hace nosotros mismos, que es cuando vos haces una caricatura, encontrás eso y lo exagerás. Pero tenés que encontrar lo que te hace a vos mismo. Si vos exagerás otra cosa, no sos vos. El cortometraje fue como el fruto de este estilo y otra historia que tenía al costado. No fue que pensé una historia y lo diseñé. Yo creo que el guión inspira el estilo y el estilo refuerza el guión. Pero en este caso, el estilo fue como medio. Venía por los dos lados. Y por otro lado, a mí se me ha ocurrido, basado en mis clases, y una vez en el subte estaba viendo un. Estaba sentado en el subte, y veo que al lado de un chico y una chica, y ese fue mi prejuicio, que el chico estaba leyendo un libro, ¿no? En el celular. Y la chica estaba jugando un jueguito. Y yo instantáneamente pensé, mirá qué productivo, cómo es el tiempo del chico, y la chica cómo está malgastando el tiempo. Y pues dije, yo estoy viendo solamente 30 segundos la vida de estos chicos. Claro. ¿Qué pasa si esta chica viene a estudiar 15 horas y tiene 10 minutos para desconcentrar, desenchufarse? Y el chico este no hizo nada y capaz está leyendo 5 minutos esto. Y tenía una idea para hacer un cortometraje, era más oscuro al principio. Era un cortometraje que estaban todos los alumnos en una clase y estaban con el celular y el profesor decía, dejen el celular y el profesor le suena el celular. Y el profesor agarra el celular. Y se quedan todos mirando el celular. Y la cámara se iba para afuera. Y estaban todos con el celular, hasta el profesor. No me terminaba de. Era muy Black Mirror, es muy oscuro. No me terminaba. No, era como, viste, yo creo que un guión tiene que tener algo que al final vos diga que sea como que valió la pena verlo. Como algo que te da al público, como te genera algo. Y eso no me. Entonces venía por el mismo con estos diseños y esta idea. Y no me acuerdo cuándo fue que se cruzaron, que pensé, ahí fue, ¿qué pasa si todos tienen un celular, pero el profesor que levanta el celular, en vez de levantarlo a un profesor, lo levanta Da Vinci? Y ahí encontré algo que era una sorpresa. Porque vos ves, el cortometraje es un ambiente surreal. Con un montón de periodos de tiempo, que lo que los une son los fondos blanco y negro que los vas en el Guernica. Claro. Entonces, vos ves todos diferentes lugares en blanco y negro,
Y pueden ser, estás en 1940, 1990, 1990, en 1970, al principio de 1900, 1300, y lo que los une es el blanco y negro. Porque no se puede, y lo que los une también es el blanco y negro, y cuando todos levantan el celular, el público, el mensaje es como, ¿cómo está pasando? Y es cuando, ahí es cuando enganchás, cuando el público se queda, es como el anzuelo. O sea, ahora, decime más ahora, ¿qué pasa con esto? Y tenía, yo siempre admiré mucho la gente que tiene esa actitud de ir para adelante, como dejar todo en la cancha. Y el corto es la relación entre talento, actitud y éxito. Entonces quería mostrar en ese momento del proceso creativo cómo el celular o te lo puede quebrar o te puede ayudar, porque el corto no es en contra de la tecnología, tiene dos mensajes. En el corto hay una nenita que está aprendiendo el piano Sí. con un coso que es todo digital. Y esa misma nenita y un nenito están estudiando a Beethoven. Entonces, pero ¿sabes qué? Muy poca gente ve eso cuando yo hago la pregunta. Todos ven la parte negativa, pero nadie, que es algo interesante, no sé, no, muy poca gente se enfoca en la parte de la nenita con el piano digital. Es como que no la ve nadie, no sé por qué. Yo hice muchos diseños. De personas que admiraba, ¿no? Y que admiro. Pero pasó algo interesante que es, hay personas, tanto, yo quería cubrir muchas de estas disciplinas, que era la disciplina de lo que sea, la pintura, la ingeniería, la ciencia, como el dibujo, la música, porque estas personas buscaban como una excelencia en su trabajo y lo veían como casi, yo creo, como un deber moral. Que eran, no podían no hacerlo. Busqué varias personas y me pasó algo que fue interesante. Y por ejemplo, tenía Frida Kahlo, que es obviamente tiene un nombre muy fuerte, pero una imagen muy fuerte también. Pero hay personajes de la historia, por ejemplo, Marie Curie o Florence Nightingale, que yo las uso como ejemplos en mis clases, por cosas que dicen, ¿no? Marie Curie, yo digo Marie Curie, sí, por supuesto, y puedes saber que fue. Primer novio, no, novio, Nobel de Química y Física, primera mujer, el primer premio Nobel. Podés saber cosas sobre el nombre de Marie Curie, lo escuchaste. Pero Sí. yo hice un boceto de Marie Curie y no lo entendía nadie, no sé nadie quién era. Claro, Y yo, no tiene nada. claro, porque la imagen es muy fuerte su nombre y tenía que encontrar personajes que eran fuertes de nombres y de imagen. Los reconocimientos siempre traen más oportunidades, siempre pasa. Digo, ya te pasó que te contactó gente de estudios, no sé si tu idea es seguir freelanceando, si pensás un contrato con algún estudio, laburar en alguna película, ¿qué oportunidades se vienen? Mira, ¿sabés qué? Me contactaron o sea, cuatro oportunidades, dos estudios muy grandes, que no puedo decir los estudios porque no fueron anunciados, unos estudios para hacer un largo en animación, otro para hacer no sé si un largo, otro corto en animación, porque todavía falta la reunión, y después dos películas de cine. Una es una película de horror, que me encanta el género, y la otra es un thriller psicológico que lo vamos a filmar, esa seguro, porque lo vamos a filmar en San Francisco en agosto o junio. Yo creo en Sobre todo live agosto. action. Live action.